Metal Sistemas, expertos en carpintería de aluminio y PVC para ventanas, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras, todo tipo de cerramientos y reformas integrales. Y Limsama, la empresa malagueña líder en el sector de limpiezas y servicios, patrocinan este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Darles la bienvenida a Zona Deporte. Ya saben que en esta horita que tenemos por delante, como siempre, vamos a tratar de informarles, de analizar cuál ha sido el papel de los diferentes equipos malagueños en cuanto a deporte se trata de nuestra capital y también, pues, en la medida de lo posible, echamos un ojo a la provincia. Vamos a saludar, en primer lugar, a las personas que me acompañan. Paco Lucena, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien, bien. ¿Bien? No nos podemos quejar. Bueno, ahora entraremos en materia. Desde el punto de vista deportivo ya hablaremos. Vamos también a saludar a Gaby del Río. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Que hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Sí, sí. Que además hoy ha venido acompañado de otro aficionado del Málaga, de Francisco Benítez. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muy bien. Muy buenas. Ahora hablaremos, entraremos un poco en materia de ese partido injusto total, resultado, porque al Málaga hay que recordar que le anularon 2 goles legales. Y la verdad que Las Palmas tampoco hizo mucho como para llevarse el punto. Pero bueno, hablaremos ahora de eso y sobre todo también, importantísima, la semana que encara el Unicaja con la celebración de la Copa del Rey en Madrid del 14 al 17 de este mes. Pero antes tenemos al otro lado del teléfono a Curro Lucena, técnico malagueño que se ha hecho cargo recientemente del banquillo del GAES Málaga, un equipo de balonmano de Primera Nacional que está ahí luchando semana tras semana por hacerse con el liderato y precisamente este sábado visitan la cancha del líder del Cajasur. Ahora nos dirá él, yo creo que son 5 puntos los que están ahí en juego. Buenas noches, Curro. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, gracias, porque sabemos que hasta ahora ya estáis entrenando. Gracias por poder atendernos. Estamos, mientras charlamos, viendo unas imágenes tuyas, precisamente, del partido de Aceitunas Torrent frente a GAES Málaga, ¿no? Llegas a Málaga, a tu tierra, me imagino que contento, ¿no? Hay que darte la enhorabuena. Sí, la verdad que hace 20 años que tuve la oportunidad de entrenar por primera vez al equipo de la ciudad de balonmano, tenía 27 años, ahora 20 años después vuelvo a tener esta oportunidad y, bueno, contento con la oportunidad que se me da y intentando hacerlo lo mejor posible para alcanzar la primera plaza lo antes posible y asegurar la segunda, que son las que dan derecho a la fase de ascenso. Bueno, hay que decir, tú estás comentando, has sido, bueno, es jugador de Maristas y vinculado, ¿no?, de hace siempre con el balonmano Puerto Sol, has dirigido ante otros equipos, al Malagueta, al Ibersur, al Cangas de Borrazo, también de Liga Sobal, bueno, que tienen muchísima experiencia, ¿no?, en lo que son los banquillos de balonmano, pero hombre, yo creo que siempre es un valor añadido el poder defender, ¿no?, otra vez un equipo de Málaga, ¿no? Sí, prácticamente he estado siempre en Málaga, ¿no? Quitando la etapa que estuve en Galicia, otra que estuve en Huelva y otra en Granada, pues prácticamente la totalidad de mi carrera ha sido en Málaga. Como bien dices, en los inicios estuve en Marista hasta los 23 años y los últimos 10 temporadas pues estoy en el Club Deportivo Puerto Sol llevando equipos y como coordinador también de todo lo que es el balonmano en ese colegio. Bueno, has tenido, porque este fin de semana habéis descansado, entonces has tenido, bueno, la verdad que es bueno, ¿no?, para poder hacerte un poco con un equipo que la verdad que está haciendo un gran campeonato y que además se ha reforzado ahora en el mercado de invierno, ¿no? Sí, la verdad que el destino es caprichoso y este fin de semana pues sí, era cuando me tocaba enfrentarme al que ahora es actual equipo mío, ¿no? El equipo de Aguilar pues desapareció en el mes de diciembre y en esta jornada nos toca para enfrentarnos y el destino ha hecho que ahora no solo no me enfrente sino que me haga cargo del equipo de malagueño. Y bueno, pues ahora, este fin de semana ha venido bien descansar porque ha habido cambios y siempre es bueno tener un poco de serenidad, hemos estado trabajando cosas nuevas y ahora tenemos otra semana más para preparar el partido, o sea que hemos tenido, pues prácticamente, vamos a tener prácticamente unas 8 sesiones para preparar el partido de la semana del sábado que viene. Bueno, por aquí hay una persona que quiere saludarte. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué hay? Muy bien, hay una cosa que él ha dicho, que es también estuvo entrenando a Granada, pero muy poca gente sabe que ese equipo de Granada era balonmano femenino. Ah, o sea, vaya, que curioso. Es balonmano, Curro, es balonmano
desde que nació, yo creo. Claro que sí. Hablaremos hoy también de balonmano femenino, ¿eh? Porque hay que decir que el Rincón Fertilidad ha hecho también, ya tiene el billete para la Copa de la Reina. Curro, no te entretenemos más, que vaya todo muy bien. Sábado es allí, es fuera, ¿no? A domicilio. ¿Sábado a qué hora? 19:30. Sí, el sábado en Córdoba a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues ojalá, ojalá ganéis. Es complicado, una cancha difícil, el líder, pero yo os auguro un buen resultado y un buen campeonato, porque la verdad que lo estáis haciendo estupendamente. Y muchísima suerte en esta nueva etapa. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Curro Lucena. Saludos. Bueno, pues nada, me imagino que contento, ¿no, Paco, tener aquí a tu niño, ¿no? Hombre, sobre todo porque... Bueno, digo, tu niño, vamos, que Curro mi ya niño es ya, bueno, un hombre, ¿no? Pero bueno, siempre una alegría, siempre, ¿no? Siempre va a ser mi niño, y cuando hablamos mi mujer y yo decimos, ¿y el niño claro, cuándo normal, viene? Claro, normal, eso es normal. De todas formas, hay que pensar que vuelve a sus raíces. Él echó las raíces en balonmano. Para que se me entienda, y no en sentido peyorativo, por culpa del balonmano, yo entré en Maristas en la Junta Directiva, y mi trayectoria, larga trayectoria ya, también ha ido de la mano del balonmano. Claro que sí. O sea que... Y el balonmano, además, uno de los deportes que más afición tiene en Málaga, que hay que decirlo, ¿eh? Además, lo pudimos ver cuando se cambió la denominación, que tuvimos las imágenes del pabellón de Carranque por Pérez Canca, la verdad, un montón de gente de base, de chavales, de equipos, de la fiesta que se vivió en torno a este deporte. Tú fíjate hasta qué punto el balonmano... está introducido en Málaga, que si te fijas en muchos lances del partido del Málaga Club de Fútbol de ayer, parecía un partido de balonmano. Yo creía que el árbitro le iba a pitar pasivo en más de una vez. Venga balón a un lado, venga balón al otro, venga balón para atrás. Hablamos le van ya a pitar pasivo ya mismo. Hablamos ya del Málaga, porque bueno, el Málaga terminó la jornada cuarto en la tabla de segunda, 3 puntos del nuevo líder, que es el Albacete. Hay que decir que, bueno, ya lo saben ustedes, no pasó del empate a cero frente a Las Palmas en la Rosaleda, en un duelo en el que el árbitro fue el protagonista, ya que además de echar a Keidi Vare por doble amarilla, también a David también lo echó por roja directa y anuló 2 goles legales y creo que también un fuera de juego a Las Palmas, que también creo que no era fuera de juego, que también hay que decirlo. No vi ese fuera de juego. Hay que decirlo también. Bien es cierto que sí vi el primer fuera de juego del Málaga, ¿eh? O sea, yo ahí, bueno, al que está justito a mi lado, se lo dije. Digo, me parece que va a pitar fuera de juego y efectivamente lo vamos pita. Ahora a pedir vuestra opinión también, pero si os parece, primero vamos a escuchar al míster, a ver qué es lo que decía al término del encuentro. Muñiz, como siempre, muy diplomático, decía que ante estos casos lo mejor es cerrar la boca y callarse. Son empates, como tú dices, unos te dejan un sabor de boca, otros. Yo creo que hoy vimos un partido competido, con muy buen ritmo, con mucha intensidad, con buen juego, contra un equipo bueno de la categoría, con grandes individualidades, que sabes que en una jugada por acción individual te pueden sorprender en cualquier momento. Yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido y como el resto de los partidos, ha dejado todo en el terreno de juego, ha competido muy bien. Y bueno, ha sido un muy buen partido de la categoría, ¿no? Un buen partido de segunda división con disputa, con opciones para los dos equipos seguramente. Pudimos adelantarnos el marcador, el tema con preguntas del árbitro. Yo creo que desde fuera es muy difícil, el partido también para el árbitro era muy complicado porque era juego intenso, los dos equipos, como hablamos antes, compitiendo muy bien y con acciones a veces que ni desde dentro ni desde fuera sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, cuando pasa todas esas situaciones, lo mejor que hacemos los de fuera es callar, dar tranquilidad y dar normalidad a una actuación arbitral. Creo que es lo que más va a favorecer al fútbol, lo que más va a favorecer a la categoría y sobre todo lo que tenemos que hacer, los que tenemos que hacer los que estamos fuera, mantener la tranquilidad y ahora es muy fácil es ver en la tele lo que hubiera pasado, lo que hubiera hecho o lo que yo hubiera pitado, ¿no? El partido era duro y difícil para nosotros, para Las Palmas y también para el árbitro. Todo depende cómo lo valores y cómo lo veas. Yo vi un muy buen equipo en el terreno de juego, un equipo duro, un equipo que compite bien, un equipo que trabaja bien y que sigue sumando y sigue en la parte alta de la clasificación y que sigue trabajando sabiendo la dificultad, la dureza que queda por medio
y la normalidad, que es en los partidos de segunda división. Cada vez vamos a ver más dificultad en ganar porque todos los equipos están jugando algo y todos los equipos están compitiendo y todos los equipos saben a qué se dedican y lo que tienen que hacer. Entonces es un partido normal, un partido ante un buen equipo. Y yo creo que lo que nos tenemos que quedar es con que el equipo ha competido bien y ha hecho un partido muy duro a su rival y ha hecho un partido en el que pudo ganar el pared del encuentro. Por lo tanto, como siempre te comento, yo veo muchas cosas positivas y quedan muchos partidos por delante todavía. Bueno, es un futbolista que ha dejado claro lo que va a aportar a lo largo de la temporada. Velocidad, trabajo, desborde, tiene muchas cosas que pueden sumar y que pueden ayudar al equipo a ser un poco mejor y a estar cerca también de conseguir situaciones. Lo bueno que tiene esa situación es que hay competencia, hay que trabajar cada día si quiero mantenerme en el puesto, si quiero seguir jugando, si quiero jugar, porque cuanta más competencia sube el nivel del equipo y no se puede despistar nadie porque los que están por detrás están pisando fuerte y me obligan a ser mejor. Por lo tanto, yo creo que todo lo que aporte será bueno y positivo para el equipo. Bueno, pues el Málaga hoy ha tenido sesión de recuperación. Hay que decir que mañana descansa y ya el miércoles retomará el trabajo en el estadio de atletismo para preparar el próximo partido, la jornada 26 de la Liga 1-2-3, domingo 17 a las 6 de la tarde, Rayo Majadahonda, Málaga Club de Fútbol. No estarán en ese partido Keydy Vare por sanción y Blanco también por sanción porque tiene que cumplir ciclo de amonestaciones. Contadme, Gaby y Francisco, ¿cómo visteis ese partido? ¿Qué lectura hacemos de este Málaga Las Palmas? Lectura, te voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que el Málaga, indistintamente del entrenador que tengamos, ¿no? Porque ya sabemos cómo es, ¿no? Entonces, el Málaga tiene que salir con una mentalidad de ganar los partidos, porque es que yo, para mi opinión, pienso que somos la mejor plantilla que tenemos en segunda. ¿Qué hizo la Almería? Para mi opinión, ¿no? Sí. Si no el mejor, uno de los mejores. Tenemos que estar ahí. Si queremos subir a primera, los partidos hay que lucharlos. Hay que entregarse a los partidos. Lo que no podemos es contra la Almería, que todavía me estoy rascando del empate ese. Ya. Pues es lo que te digo, hay que salir con una actitud de ganadora. Tres puntos son tres puntos. Ganadora. No vale un punto. Exacto, yo creo que el Málaga tuvo ocasiones. Vamos a ver, Adrián tuvo ahí también un par de ocasiones. En fin, creo que en este caso no se puede decir que el Málaga no lo intentara. El juego, la dinámica del equipo. Yo digo mi opinión. En cuanto a Endaye le digan que la pelota no es para él, en cuanto a Pau Torre le digan que no tiene por qué pelota que coge tirarla al extremo. ¿Que para qué están los medios? Tú pasarle al medio y el medio repartirá juego. Ahora, si te quedas con la pelota como Ndiaye y espera que lleguen tres tíos, te la van a quitar. Si coge la pelota Pau y en vez de pasarle al del medio, al medio, que para eso está, que pueda repartir a un extremo al otro, ya sabe todo el mundo que le va a pasar al extremo contrario, pues verá, el pobre extremo se pasa el partido corriendo, unas veces llega la pelota y otras veces no llega, claro. Gaby, si decís un poco que parece que el Málaga no sabe lo que hace cuando tiene el balón, ¿no? Exacto, por ahí. Es que el juego del equipo del Málaga está muy verde. Y me preocupa también los resultados en casa, porque de los últimos 12 puntos llevamos 5. Es decir, un equipo que quiera ascender como el Málaga tiene que ser un fortín en casa. Entonces, claro, esta dinámica del equipo en casa, esto repercute que en Málaga pues haya bajado la clasificación y haya ese pelotón de equipo ahora. Entonces, pues es preocupante ahora mismo la situación del equipo y bueno, esperemos que dé un golpe de autoridad allí en el Rayo Majadahonda. Hay que comentar también, vamos a ver, hay que decirlo, Eric Morán en el 11 titular, Iván Alejo en el 11 titular, hablamos de nuevos fichajes, Iván que salió después de varios partidos que no ha jugado, Iván el canterano, me refiero, de Alameda. En fin, quiero decir con esto que también entiendo que habrá que dar un tiempo, ¿no? Para que también el equipo se recomponga un poco, porque ya Muñiz el anterior partido se vio que hizo algunos cambios tácticos, ¿no? No sé, ¿qué pensáis de esto? Sí, a ver, también otro problema en Málaga es la delantera, porque Blanco Lechu lleva sin marcar desde octubre. Es decir, lleva ya, lo miran en internet hoy, que son 1.200 minutos sin anotar con el Málaga. Y el tema de los delanteros es preocupante. Esperemos que ese Lenioff, que ha jugado algunos minutillos,
pero esperemos que ahora allí, como bien has dicho, no tiene más remedio. Claro, este domingo tiene que dar... Este domingo lo vamos a ver. Exacto, tiene que dar un golpe sobre la mesa. Yo creo que a Blanco Lechu le va a venir bien esta tarjeta, creo, ¿eh? Porque no solamente es físico, muchas veces también es psicológicamente, ¿no? Entonces yo creo que este paroncito le va a venir bien, va a poder recapacitar, porque muchas veces la ansiedad puede al jugador, ¿no? Entonces yo creo que el paroncito le va a venir bien, que él recapacite, que él vea el fútbol de fuera, y yo creo que le va a venir muy bien, ¿eh? A Blanco. ¿Qué pensáis del próximo rival, el Rayo Majadahonda? ¿Qué puede pasar en ese partido? Pues, ¿qué te digo? Depende de la alineación que saque nuestro amigo. Exacto. Recién ascendido, ¿no? Exacto. Mira lo que pasó con el Reu, que todos creíamos que ya estaba hecho el partido y nos metió 3-0, ¿no? Si estuvimos animando a los jugadores y todo. Pues te digo que... anima a los jugadores que no cobraban. Más vale dejarlo aparcado. Al final, mira tú. Más vale dejarlo aparcado. El Rayo. Es mucho inferior que el Málaga. No se puede subestimar ningún equipo, ¿no? Pero que en plantilla, entonces, ¿cómo jugamos el partido? Pues lo que digo, hay que salir a ganar los partidos y que los jugadores y que Muñiz dé a sus jugadores una tranquilidad, que diga, somos mejor equipo, hay que ir por los partidos y hay que lucharlo. Siempre y cuando no hay que estar tampoco a tumba abierta, ¿no? Siempre hay que reservar un poquito atrás, porque no, claro, tumba abierta no se puede ir. Pero sí un poco más de dinámica de juego, un poquito más de toma tú, toma yo, ¿no? Y si tenemos que volver a los retros, volvemos a los retros, a los antiguos. Banda, abrimos a banda, abrimos campo y centro. Que los delanteros estarán ahí para meter goles. Es mi opinión, ¿eh? Es lo que yo pienso. Sí, sí, tienes razón, David. Tienes razón. Sí, a ver, pues lo que dice Francia es verdad. Si no, pues que se juega a las bandas. Es que... el Málaga parece ser que no juega al fútbol, porque el Málaga está teniendo mucha eficacia. Es decir, porque el Málaga está llegando muy poca puerta y cada vez que llega, de tres veces que llega, marca uno. Es decir, el Málaga tiene una eficacia tremenda, porque lo vimos contra Zaragoza. Allí en el campo Zaragoza, ¿cómo jugó el Málaga? Llegó y marcaba. Sí, sí, y la defensa del Málaga es muy buena, es muy sólida y la verdad que... pero... Hay que decir que en el Rayo Majadahonda está Héctor Hernández, el delantero canario, que además ha marcado ya su primer gol contra Extremadura, vamos, le ha dado un punto a su equipo, y creo que no tiene cláusula, de la cláusula llamada cláusula del miedo, con lo que puede jugar contra el Málaga, ¿no? Aquí le ganó el Málaga 1-0, no un gran partido, pero es lo mismo que estamos hablando, gol y el equipo atrás. Atrás, exactamente, y el equipo no se puede venir atrás. Hay que resguardar un poquito, ¿no? Es lo que yo digo, porque claro, tú... pero ese ha sido el fallo de los últimos partidos, ¿no? Venirse atrás y no saber controlar la situación, ¿no? El contrario te encierra y al final psicológicamente, y eso pues al final acaba que... Y no se puede ir corriendo detrás del balón. Hay que darle dinamismo al juego. Bueno, ahora os preguntaré, porque bueno, si hay algo que sí creo que estaréis de acuerdo conmigo de positivo, pese a que solo sacamos un punto en el partido de ayer frente a Las Palmas, fue ver en acción a Iván Alejo. Yo creo que el chaval lo hizo bastante bien, acaba de incorporarse, fue titular, debutó como titular en la Rosaleda y la verdad que estuvo en un montón de acciones y lo hizo muy bien. Vamos, si os parece, a escuchar en zona mixta a Iván Alejo y a Diego González. Bueno, dicen que en caso de duda no hay que levantar la bandera, ¿no? Pero bueno, en línea ha decidido levantar, nos ha perjudicado, yo creo, a mi forma de ver, pero bueno, ya está, no se puede hacer nada, ¿no? Los árbitros también se equivocan, son personas y hay que mirar hacia adelante, pero como he dicho a vuestros compañeros, no pedimos que nos ayuden, pero tampoco que nos quiten cosas. Dicen los compañeros en el vestuario, dicen que la pelota no sale, ¿no? Porque al final la pelota va seca y no coge parábola, pero bueno, ya te digo, no podemos hacer nada, no podemos dar marcha atrás, el partido no se puede volver a empezar, así que bueno, es tontería hablar del pasado. Está sumando, pero sí que es verdad que el equipo quiere sumar de a tres, sobre todo en casa, pero bueno, ya está, ¿no? Jugamos en Majadahonda el domingo, hay que traerse los 3 puntos de Madrid porque bueno, esto está muy apretado, todos los equipos suman y bueno, esa es la línea. Bueno, llevamos mucho tiempo sin jugar 90 minutos, sin jugar bastantes minutos, pero bueno, creo que es normal, que únicamente es cansancio y estaré disponible para el partido el domingo. Sí, va quedando pocos partidos, quedan 16 creo y hay que empezar a sumar de 3 porque bueno, el objetivo es claro y hay que ir a por él. Ya sabemos lo complicada que está la liga, la categoría y que cualquier rival lo pone muy difícil. Yo creo que el punto pues debemos cogerlo, que al final sirve obviamente y ver el buen trabajo que ha hecho el equipo hoy. Nosotros desde el campo muchas veces no llegamos a apreciar tan bien la jugada como se da, pero ahora lo observaremos detenidamente a ver si han sido legales o no, y nada, y
y da un poquito de coraje, obviamente, pero esto es así también. Cada vez nos entendemos mejor. Es algo importante para los dos comunicarnos, intentar estar cruces el uno del otro y al final, si se ve reflejado en el campo, pues mucho mejor. Intentamos salir a por los tres puntos todos los partidos. Después se dan una circunstancia u otra, pero nosotros nuestra mentalidad es esa. Que es normal que también que tengamos momentos un poco difíciles en la liga, entre comillas, y que no dejen de creer y de animar, que nosotros seguimos comprometidos, seguimos creyendo hasta el último día, y eso se tiene que ver también reflejado. Qué bonito sentir el apoyo. Bueno, pues me gustaría preguntaros un poco cómo crees y creéis que las llegadas que ha firmado el Málaga, estamos viendo ahí en imagen, delantero, Seleniov, el extremo procedente de Getafe, Iván Alejo, lateral zurdo, Bresansis, tercer meta, Alex Werner. No sé, ¿lo veis compensado? ¿Creéis que está Eric Morán, que no lo hemos comentado? ¿Creéis que está compensado? Porque se ha reforzado un poco casi en todas las demarcaciones, ¿no? Si no en todas, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, Francisco? Bien, yo lo veo bien, ¿no? Iván Alejo ha hecho un buen partido, ¿no? Yo, para mí, está en lo que nosotros, por lo menos, queremos que sea el juego del Málaga, ¿no? Y Seleniov, bueno, le hemos visto todavía poco. Si tiene la confianza del míster es porque le habrá visto que tiene actitudes, ¿no? Entonces ahora yo creo que en este partido vamos a ver lo que verdaderamente es Seleniov. Francis. Sí. Yo es que me está informando hoy porque donde más cambio ha hecho Muñiz, es decir, donde se preocupa más Muñiz es en los extremos, porque empezó con Achín, ¿no? ¿Se llama Achín? ¿Hashin? Sí. Y Chan. Y Chan, que ya sí. No se la ha vuelto a ver. Sí, que no se la ha, sí, que empezó muy bien, con mucho... Bueno, también es verdad que ha estado ayudando al malagueño, ¿eh? También hay que decirlo, que el malagueño también está en una situación... Sí. Un poco complicada. Sí, empezó con Ichan. Empezó después con Dani Pacheco, que es decir, que Dani Pacheco y Ontivero no están convocados en esta jornada. No sé por qué. Ahora estaba comentando sí, hay Paco, que Ontivero parece que hay... Sí, hay caso Ontivero, porque yo lo he visto también esta tarde en Twitter, que hay lío con Ontivero. Se quejó por ser suplente y eso... Sí. Tema de disciplina, está claro que Muñiz ahí por ahí no va a pasar ni una, ¿no? Claro. Pero Dani Pacheco tampoco lo entiendo yo mucho, ¿no? Porque no... Ya empezó muy bien también Dani Pacheco, y se veía un tío con desparpajo. Y bueno, pues donde más se preocupa Muñiz con los extremos. Ahora se ha traído Iván Alejo, y ayer Iván Alejo nos gustó mucho. Es decir, se hinchó de correr hasta que le entró un calambre. ¿Cómo vimos el córner, verdad, Francis? Cuando estuvimos en el córner, que quería tirar el córner y con el calambre y casi que no podía lanzar el córner, pero ahí está el tío. Y queremos hay que decir que Iván Alejo ha sido MVP de la jornada. Claro. Ahora que el David le ha puesto a caldo, ¿eh? Porque ha dicho que a él le echaron, pero que él le pegó una patada en la cabeza a Dani Castellano también, bueno, que no vea. Yo ahí tengo mi versión. Te digo lo que cuenta, sí, ¿no? Pero luego cada uno cuenta la película. A mí me cogía bastante bien desde donde estoy sentado y hombre, el jugador levantó la pierna más de la cuenta. Sí, sí, sí. Pero no se daba cuenta o no pudo darse cuenta que el otro venía para darle con la cabeza a la pelota. Claro, prueba de ello es que si llega a hacerlo con más interés, el otro la cabeza se la abre. Fuera hecho más daño. Entonces yo pienso que independientemente de que levantó la pierna por encima de lo que te diga que levantarla, la falta fue circunstancial, no fue mala idea de poder hacer daño, sino simplemente que chocó la cabeza con la bota. Vaya, es mi opinión. Puede ser, sí. Es que levantar el pie así, es que en el fútbol ya sabe uno que así de esa manera no se puede levantar, porque es muy peligroso. Claro, y está prohibido, o sea, que no puedes levantar la pierna tanto. Pero claro, en un lance del juego... Claro, todo puede pasar, que es muy complejo. Hombre, verá, si vemos lo que le hizo el otro, que llegó y lo único que le faltaba es haber cogido el tanque para ir en ya busca de él. Iván Alejo reconoció después del partido que pensaba que le iban a sacar la tarjeta. Y todo el mundo. Él lo dijo. Vimos la cabeza. De hecho, palabras textuales, dice, pensé que me iba a ir a casa, vaya, que sí, lo dijo sí, así. Sí, no, sí, eso lo pensamos todos. Que no ha sido intencionado, vale, pero que... Claro, por eso ya el árbitro vio que no había intención. Pero que realmente, cuando vimos el golpe, pensamos que iba a ser tarjeta roja, porque es para eso.
Bueno, capítulo de salidas, ¿qué os han parecido las salidas? La más sorprendente, la de Juanpi Añón, ¿no? Ya que hace tiempo que no venís y tal, preguntaros un poco. Sí, bueno, Juanpi quizá pues le venga bien que tenga ese protagonismo ahora allí en Huesca, porque lo que no. Es que Juanpi ha sido muy irregular en Málaga. Y quizá, como he dicho hace una mijilla, allí ese protagonismo que pueda tener en Huesca, de que intente salvar el equipo, que ahora está teniendo el Huesca una buena dinámica. Y quizá para la temporada que viene aquí en Málaga le pueda venir bien, porque es verdad que Juanpi tiene un jugador con mucha calidad, pero le ha faltado psicológicamente, yo creo que no se adapta en Málaga. Entonces, el equipo le ha querido, la directiva le ha querido dar una oportunidad y para que se asiente bien allí en Huesca y lo que queremos la afición es eso, que cuando vuelva a Málaga vuelva con ese estilo de juego que bueno, él tiene. Si vuelve a Málaga y si no lo decía yo la semana pasada, la Premier o donde sea, bueno, sí, que tampoco sí, claro. Se puede fogar también por ahí un poquillo, tampoco. Exacto, le tampoco, tampoco es malo, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo con Gaby, ¿no? Que a Juanpi le ha venido bien la salida, porque ya te digo, no es mucho lo físico, ¿no? Ni muchas veces es todo psicológico, ¿no? Entonces, pues él creía o pensaba que iba a ser el protagonismo que no ha podido tener en Málaga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí veo. Y entonces la psicología. Hernández, si lo hubiera dado yo la primera vuelta, apenas ha contado, y yo creo que ese chaval sí. Y entonces, pues eso, pues Juan no, Pin, yo creo cedillo, que sí. No, que no es del club, pero. Y ya te digo, tiene buena calidad, ¿no? Juan Pin es un jugador sí, que sí, todos sí. Los conocemos y todo, y es un chaval que. Y nada, pues esperemos que se recupere y ver mejor Juan Pin aquí en Málaga. ¿Qué os parece el tema? Que antes no os he preguntado el fichaje de un tercer portero, porque hay muchos aficionados. El otro día veíamos una encuesta que decían que, bueno, Samu Casado, habiendo porteros en la cantera tan buenos, ¿no? Que por qué fichar a un portero. Bueno, llega cedido del Atlético de Madrid, hay que decirlo, tras regresar del Huesca. Y lo ha hecho para suplir la baja de Andrés Prieto, pero bueno, hay que recordar que es tercer portero, está Munir de titular, y luego este otro portero, ¿no? Que vino del Córdoba, ¿no? Es llamativo, es verdad que ahora Munir, pues el tema de la Copa de África, que viene ahora, de que se pueda lesionar. La Copa África se ha retrasado, hay que decirlo. Se ha retrasado, sí, le va a venir bien al Málaga. Y bueno, es llamativo. Por el Ramadán, que no lo hemos dicho. Alguien dirá, pues se ha retrasado el Ramadán. Pues yo no lo sabía, mira. Pues mira, te lo digo yo. Sí, ha ido ahí Marruecos, Argel, uno de estos. Ha dicho, mira, oye, que no, que la retraséis un poco, que no coincide con el Ramadán y tal, y la han retrasado. Pues sí, lo que estaba diciendo, pues Muñiz, hombre, es raro que no confíe en la cantera, en ese aspecto de la portería, pero Muñiz sabe lo que hace, creo yo. Muñiz habrá hablado con el filial, con el entrenador del filial, y le habrán dado el mejor consejo para el equipo. Y ha decidido fichar al portero del Atlético de Madrid y bueno, pues a ver cómo sale. Y bueno, pues cuando se vaya Muni estará aquí este, y si no está aquí ese, pues tendrá que debutar este portero joven del de Atlético de Madrid. Ah, no, tú dices este nuevo, el Werner. Sí, argentino. el Werner, exacto. Bueno, resumiendo, tres partidos, polaco, tres puntos. Polaco, esto no puede ser, así no vamos polaco, a ningún lado, ¿no? El polaco no, tiene buena planta. Así no se va a ningún lado. El portero sí, el polaco. Sí, y además es muy majete, es muy simpático. El tiene chavo. Buena planta. Vino o sea del que... Córdoba, no, es muy salado, es muy salado. Pero no juega, ¿no? No está jugando no, nada, ¿no? Bueno, hay que comentar temas de que queremos recordaros. Jornada 26, próximo domingo, Rayo Majadahonda Málaga a las 6 de la tarde. Domingo 24, partidazo en la Rosaleda, Málaga-Depor. Primera a las final. 6 de la tarde. El Depor sí que tiene un pedazo de plantilla que no veas. Sí, sí, sí. Y ya se conoce, que eso además desde aquí, mandamos un saludo a nuestros amigos cordobeses, nuestros hermanos cordobeses, pues ya sabéis que también tenemos nuestro PTV Córdoba. Sábado 2 de marzo, Córdoba-Málaga a las 6 de la tarde. Una hora muy buena, un día muy bueno, ¿verdad? Yo voy a ir, Marta, yo voy a ir. Tú vas, venga. Sí, sí. El lunes 5 te viene al programa y nos lo cuentas. Tan vale. Te haces unos selfies por allí, sí, unas sí, fotos. Claro. Y lo ponéis en la tele. Queda sí, dicho, sí, sí, ¿no? Acuerdo, sí, sí. Venga, sí. Estupendo. Bueno, ¿alguna cosita que hombre, queráis añadir? El partido contra el Deportivo a cara de perro total, porque hombre, ya, tercero contra claro. Cuarto, hablando hoy, tercero contra cuarto y necesitando esos tres puntos para alejarnos del tercero, no tiene más remedio que salir a ganar. No, no vale el decir hemos empatado, sino a mí me gustaría oír al final del partido lo que dice Muñiz siempre que se gana. No es fulanito, no es menganito, es el equipo. Vamos a ver si habla del equipo y es porque han ganado los tres puntos, sin excusas que valgan. Exacto, sin excusas. Hay que decir que no lo hemos comentado, que hubo
casi 16.000 espectadores en la Rosaleda en el partido de Las Palmas, porque una de las cosas que también se ha hablado mucho en las últimas semanas era el descenso de abonados que iban a ver los partidos, ¿no? El récord de la temporada han sido 23.000, que fue ante el Granada, ¿no? Digamos que fue el máximo de gente que fue, ¿no? Pero bueno, no es 23.000, pero parece que ahora empieza a subir otra vez. Yo creo que la hora, el día, un viernes a las 8, yo qué sé, el frío, todo eso influye, ¿no? Y el juego. Juego es lo que estáis diciendo vosotros. También, lógicamente, la gente, pues yo comprendo que a lo mejor. Yo me esperaba que llegara a los 20.000 contra Las Palmas. Yo esperaba más gente, pero bueno. Bueno, antes de pasar al capítulo, ¿qué os parece esto ahora del jeque con el Twitter? El tiempo del cambio llega muy pronto. Por lo mismo todos los años. Polémica de Takiulá, este chico marroquí que firmaron. Sí, es verdad que hay una polémica con Caminero, con ese tema. Caminero, sí, claro, porque Caminero dijo, sí, no, es que no fichamos más porque ya es que el dinero se ha ido para este hombre. Y seguimos. Claro, dejó al jeque un poco en evidencia, digamos. Pero es que ahora dice que dónde está, si no tiene ficha, ¿no? ¿Dónde pues estará? No sabemos. Y esa cosa es lo que acabará Caminero, y yo ya he escuchado rumores de que Caminero ya se está calentando mucho y quizá en verano vaya a tomar decisiones de que esté fuera en Málaga por decisión suya. Yo he escuchado eso ya y es preocupante, pero bueno. Porque ¿Y seguimos Caminero... esperando la fecha de la asamblea? Todavía de pequeños accionistas no hay bolilla, nada. Ni bolilla. Bueno, sabemos que el juicio de Blue Bay es el 21 de febrero a partir de las 9:30. A ver si esta vez se espera que sí tenga que venir para ver qué pasa, porque recordar... A lo mejor eso era lo que quería decir este, que el tiempo se acorta y va a venir porque eso, tiene el juicio. No lo sé. Pero no como lo sé. Es tan misterioso, no lo cualquiera sé. Sabe. Vamos a hablar ahora del femenino, que ha sacado un punto importantísimo. El Málaga femenino empató a uno frente al Español, Español-Málaga, además a domicilio. Y bueno, pues reaccionó tras una gran segunda parte, tras irse con desventaja al descanso, y Ode empató el choque ante un rival directo. Además, os quiero recordar, para los aficionados que queráis asistir, que juegan entre semana, el Málaga recibe al Logroño el miércoles, o sea, pasado mañana, a las 4:15 en los campos de la Federación. Con lo que la verdad que el apoyo va a ser importantísimo para las chicas, porque es que si consiguen vencer a Logroño, salen de los puestos de descenso y estaría muy bien en una categoría muy complicada, que tiene mucha distancia con lo que es la segunda, un equipo muy nuevo, un entrenador nuevo, en fin, que la verdad que es complicado. Desde aquí les mandamos nuestro apoyo, pero no ahora mismo con este puntito que frente al equipo Perico no han salido del descenso, pero podrían hacerlo... Claro, pero eso les sirve de moral. Ya, pero claro, podrían hacerlo en el próximo miércoles. Hay que decir que Ode es un nuevo fichaje que además ha hecho el tanto del empate y se ha mostrado además pues muy activa, ¿no?, en el juego, que eso también es una buena noticia, ¿no?, que los fichajes pues resulten, ¿no? Vamos a continuar comentando también el malagueño. Hay que decir que se le han escapado dos puntos, desaprovechó un penalti y además una gran puesta en escena frente al Granada, al filial, ¿no? Jugaban allí en su partido, bueno, comentar que es el partido correspondiente a la 24ª jornada del grupo cuarto de Segunda B en la Ciudad Deportiva de Granada. Y bueno, pues hay que decir que acabó el partido 0-0, un punto que tampoco le soluciona mucho al malagueño. Pero bueno, comentar también que el Marbella sí ganó en su campo, en el municipal, al sanluqueño por 1-0. Y en tercera, pues la verdad que han ganado, pero ahí como un puntito para el Pal, otro puntito para el Vélez, otro... Lo bueno es que el Vélez empató contra el líder, ¿no? Creo que jugaba, ¿no? Contra el Jaén o contra el Linense, ¿no? No, el Vélez Linares, el Linares Deportivo. La verdad que eso, bueno, por lo menos, hay 2-2. Pero vaya, que sigue un poco la cosa igual, ¿no? Más cositas. ¿Algún comentario que queráis hacer de...? Gaby, que te veo ahí con ganas de decir algo. No, bueno, a ver, pues la verdad que yo el Atlético malagueño no lo llevo siguiendo. Yo sé que ha tenido una mala dinámica al principio. Sí. Pero bueno, a ver si tienen suerte y puedan salir de...
de ahí. No, sobre todo da pena porque fue un partido bastante igualado y, hombre, pues que acabar así te da un poco de pena, igual que muchas derrotas que han tenido en los últimos minutos. Es que les han sacado los puntos cuando quedaban en el descanso, o sea, ya cuando estaban en tiempo de descuento quedaban 2 minutos, entonces claro, te da un poco de pena, ¿no? Claro. Que sea así, sigue colista con 17 puntos, entonces la verdad que está en una situación complicada. Delicado, claro. También un equipo que se estrena en esa categoría y que recordemos que el único fichaje que ha hecho es de este señor que se refiere el jeque en Twitter, que no tiene ficha, por cierto, vamos, que... Y no, sabe, no se sabe dónde está. Que no sabe, se ha reforzado, vaya. Fuerte, tío, lo fuerte. Único, pues eso, y Chan y algún otro que entrena con el primer equipo, que sí ha estado allí echando una mano, pero poco más. Bueno, vamos a ver ahora unas imágenes que yo creo que os van a gustar, porque hemos tenido la Copa Libertadores, recordad que la ganó el River Plate, ¿no? al Boca, en el Bernabéu. Y desde aquí mandar un abrazo a nuestro compañero Néstor, porque como buen aficionado y argentino que es, pues nos ha enviado estas o sea, nos hizo llegar la información y además pues nos envió algunas fotitos y algunas cosas que tenemos por ahí, porque hay que decir que la Copa pues ha estado paseándose por aquí por Málaga. Esto ocurría ayer domingo, voy a buscar la información que la tengo por aquí. Y lo organizaba el filial Málaga River Plate, ¿no? Que está en la calle Estado número 17, polígono La Huertecilla, el Monumental de Málaga. Pues esto fue, como decíamos, el domingo y paseaban por Málaga en bus panorámico con la Gran Copa Libertadores 2018. Creo que fue 3-1, ¿no? Que ganaron 3-1. Espero decirlo bien, porque si no Néstor mañana me mata. Jugaron en el Bernabéu, acordaros con toda la polémica que hubo, que se... Y los millonarios, ¿no? Pues como se hacen llamar, pues se alzaron con esta prestigiosa copa con Quintero como MVP. ¿Él fue al Bernabéu también? Pues no lo sé, no se lo he preguntado. Pues mañana se lo pregunto, pero vamos. Que hombre, la verdad que está muy bien porque han organizado este tour, digamos, y salían a las 5 de la tarde desde la sede, ahí en el polígono La Huertecilla, y luego regresaban con el recibimiento de la copa a las 7 de la tarde. Y bueno, pues la verdad que ya sabéis la afición que hay también en Argentina, ¿no? con el fútbol, etcétera, como fanático. Y bueno, por lo visto pues ya veis, ¿no? Las imágenes, ¿no? Que han estado muy bien. Por cierto, me vais a permitir que comente que me ha dicho también Néstor, dice: Marta, comenta esto porque para las personas argentinas que estén viendo el programa es importante, yo lo voy a decir. Os informo que el consulado de la República Argentina en Cádiz va a organizar una itinerancia consular en Granada y en Málaga. Yo digo lo de Málaga, que es lo que nos interesa, ¿vale? En Málaga va a ser el 21 y el 22 de marzo, ¿vale? Pues mira, jueves 21 de marzo, de 9:30 a 6:30, en la Asociación River Plate de Málaga, que es donde os he dicho, calle Estado 17, polígono industrial La Huertecilla. Y el viernes 22, o sea, un día después, a la misma hora, en el mismo sitio. De todas formas, podéis informaros allí, si ponéis, como decíamos, Asociación River Plate de Málaga, ahí os podéis informar mejor de todo lo que hay que hacer. Pero que sepáis que va a estar este autobús itinerante y va a estar pues para, por ejemplo, hacer algunos de los trámites que, lógicamente, la gente que no pueda desplazarse al consulado de Argentina en Cádiz, pues viene este autobús y a lo mejor pues para renovar un DNI o para, en fin, los trámites que haya que hacer. Pues desde aquí Néstor me ha dicho: oye, pues coméntalo porque seguramente habrá mucha gente que no lo sepa y le venga bien. Y nosotros pues aquí, perfecto, sin problema, pues lo comentamos rápidamente. Otra cosa importante, el Clinic Movistar Inter, bueno, yo le llamo Clinic Movistar Inter, pero en realidad no es el Clinic Movistar Inter, esto me lo estoy inventando yo un poco, porque en realidad se llama Giga Mega Cracks, que ha llegado a Málaga esta misma mañana en el Polideportivo de Ciudad Jardín y han estado dando a más de 700 escolares una clase práctica de deporte e integración. Tenemos por ahí las imágenes. Desde aquí sí os quiero decir que para hablarnos de este tema hoy venían aquí unos amigos del club de fútbol sala Atlético Welling, pero desde aquí les mandamos un abrazo porque han tenido... Han tenido un fallecimiento familiar y tal, y nosotros desde aquí mandarles todo nuestro apoyo y decirles que bueno, que les esperamos aquí para en el próximo lunes, no, porque no hay programa por carnaval, pero sí para el lunes 25, que vengan y nos hablen, porque ellos son un equipo filial del Movistar Inter.
Entonces, les esperamos por aquí para que nos den información sobre este equipo campeón de Europa de fútbol sala, que ha compartido un día de entrenamiento con el alumnado de colegio malagueño, ya ves tú. Imagínate los críos, fíjate, con estos pedazos de futbolistas, campeones de Europa y bueno, en definitiva es para promover la igualdad y la integración de los chavales. Bueno, pues vamos ahora ya con unos segunditos para la publicidad. Enseguida volvemos porque tenemos que hablar del Unicaja. En Alumetal Sistemas somos expertos en carpintería de aluminio y PVC para ventanas. Realizamos persianas, mosquiteras y todo tipo de cerramientos. 20 años de experiencia instalando los materiales más longevos, resistentes, económicos y con mayores posibilidades estéticas en empresas y hogares. Deshágase de las arcaicas cortinas de ducha y disfrute de una cómoda, higiénica y elegante mampara de cristal. Además, podemos instalarle el plato de ducha, ya que también ejecutamos reformas integrales. Alumetal Sistemas, en la calle Ortega y Gasset 151, Málaga. Quedeque Sports, las mejores marcas a los mejores precios. Proveedores oficiales de clubes de fútbol base malagueño. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición donde encontrará multitud de prendas deportivas para los equipos. Nos dedicamos a equipar a colegios, colectivos, grupos. Quedeque Sports nos ofrece inmejorables servicios, calidad y precios únicos. Personalizamos al instante sus equipaciones. Pídanos presupuesto sin compromiso. En La Canasta celebra San Valentín de la manera más dulce y sabrosa. Podrás saborear la deliciosa velada romántica que hemos preparado para ti. Un menú lleno de amor y elaborado con una exquisita variedad de platos Canasta Selección. El día 16 de febrero en nuestro salón Eventos Malagueta. La Canasta, la manera más dulce de decir te quiero. Limsama, empresa malagueña líder en el sector de limpiezas y servicios, con 20 años de experiencia sirviendo al tejido empresarial malagueño. Distíngase de la competencia confiando en el número uno, ya lo hacen más de 1.200 empresas. Limsama, con 2M, de Málaga. Déjenos ayudarle a mejorar. Bueno, importante victoria del Unicaja frente al Baxi Manresa, un equipo que venía muy enchufado al Martín Carpena, pero que finalmente sucumbió ante el buen hacer de hombres como Sermadini, que fue MVP del encuentro, y esa última canasta de Kai Wilger que le dio pues la victoria al Unicaja. Ya se pensaba que íbamos a la prórroga. Dos segundos. Se pensaba que íbamos a la prórroga como con el Madrid, pero no, al final no fue necesario. Importantísimo, como decíamos, ese triunfo, porque ahora, bueno, 99-97 fue el resultado final, porque ahora nos espera una semana pues muy ilusionante. Mañana media day de los jugadores, nosotros estaremos por allí, se lo ofreceremos en el informativo, y hay que calentar motores porque debutamos en la Copa del Rey el jueves 14 a las 7:30 de la tarde, creo que es, ¿no, Paco? En el Within Center. Siete y media, ¿no? En el Within Center. O a las 7. A las 7. Lo de las 7 y media me lo he inventado yo. El cuartos de final, Iberostar Tenerife, que llegó como cabeza de serie. Unicaja, hay que decir, buena noticia. Bueno, buena noticia, no es que nos alegremos, pero bueno, el Tenerife viene de perder frente al Burgos. Tampoco un poco inesperado, pero cayó derrotado. Y nosotros pues vamos enchufadísimos. Después de, como le ganamos al Madrid, ganamos al Baxi Manresa, con lo cual... Bueno, ¿cómo veis vosotros el tema de la Copa? ¿Creéis que podemos hacer algo? Sí, hombre, ahora el Unicaja llega con una buena dinámica y la verdad que muy ilusionados llegamos porque, y más sobre todo, las victorias sobre la bocina de Unicaja contra el Real Madrid, ese triple de Jaime Fernández, que ¿verdad? Además ganaron dos veces, en el tiempo normal. Exacto, y en el tiempo añadido. Sí. Fue espectacular y más... le ganamos a un gran Manresa con un gran Tulson, con 32 de valoración. Vaya, el partido del Tulson fue espectacular. Ojalá volviera a Unicaja porque es un jugador, vaya, fenomenal. Y bueno, el Unicaja pues estaba ahí, es histórico, ¿no? Porque en 5 segundos, nada más meter el triple Tulson, en 5 segundos tocó el balón 5 jugadores. Y ya Kyle Wilcher ya terminó de rematar... Esa natación sobre la bocina. Pero es que fue un jugadón, ¿eh? Porque nadie... era tocar el balón y pasar. Sí, tocar el balón y pasar. Sí, sí. Creo que de un bote nada más suelo. De un bote... Sí, una jugada además coral, ¿no? Porque la tocaron prácticamente... Cuatro jugadores. Sí, que estaban... Yo estuve en el Carpena, vaya. Eso fue, vaya. Pues yo creo que también eso, ¿no? Podemos estar muy ilusionados con la Copa del Rey.
Yo creo que va a hacer muy buen papel el Unicaja, ¿eh? Ojalá. Porque viene muy motivado y ya te digo, ¿no? Los dos triples estos han descansado oro, vamos, para el Unicaja, ¿no? Uh-huh. Porque sube mucho la moral y tal, ¿no? Y yo creo que va a hacer un buen papel. No, ya lo veré. Si pasamos, ¿cómo? Si ganamos al Tenerife, exacto, nos encontramos al que gane del Barça-Valencia, ¿puede ser? Sí, Valencia. Puede tocar Valencia, sí. El Barça no me acuerdo realmente, pero sé que se puede tocar Valencia. Yo creo que el Barça-Valencia también, creo que sí. Sí, no, yo creo que también. Sí, creo que sí. Vamos a decir la verdad, la Copa es complicada, ¿no? Claro. No cabe duda, ¿no? Todas las competiciones son complicadas. Es difícil porque son los 8 mejores equipos de España. Claro. Y además, es un torneo que mueve muchísima afición, entonces, bueno, es complicado. Pero es un torneo muy ilusionante. Y que es un partido solamente. Es un partido, entonces también puede pasar cualquier cosa. Buena noticia también de hoy, no sabemos, mañana nos intentaremos enterar si Carlos Suárez va a estar listo para la Copa. Va a ser complicado, pero el capitán cajista ya hoy se ha empezado a probar con el grupo, estuvo entrenando y tal, pero aparte, y hoy ya parece que se ha integrado con el grupo y van a ver cómo va evolucionando, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, si no estuviera para la Copa, después de la Copa hay que decir que el domingo 3 visitamos la cancha del Baskonia, también un complicadito, y el martes 5, cuartos de Eurocup frente al Alba Berlín de Aito García Reneses, y para ahí, como hay un parón, digamos, después de esto, pues ya se espera que esté recuperado Carlos Suárez, incluso Alberto Díaz también ya entraría dentro de un poco de fecha ya para empezar a lo mejor a integrarse, ¿no? Importantísimo, decíamos, la afición. ¿Tenemos imágenes, compañeros? Sí, de la afición. Pues vamos a ponerlas, porque sin duda esas se corresponden con... Bueno, el final lo pusimos también el lunes pasado, nos cansamos de verlo, ¿no? El final del partido contra el Real Madrid, que bueno, es que era... Fue espectacular. El palacio, la verdad. La verdad que fue de infarto. Que estuvo genial. Bueno, el Unicaja, tras la victoria frente a Baxi Manresa, se consolida en el cuarto puesto de la ACB, a una sola victoria del Baskonia, y sin duda, pues lo hemos dicho antes, va a ser una semana importantísima, ¿no? Para el baloncesto español, no solo para el Unicaja, sino, pues en cualquier caso, pues para todos los equipos y para todos los amantes del baloncesto, ¿no? Que se den cita allí, ¿no? Vamos a continuar y lo vamos a hacer con el rincón Fertilidad, porque tenemos buenas noticias. Si el lunes pasado os contábamos que habían ganado a Listou, ¿no?, dentro de la Challenger, que por cierto mañana es el sorteo, con lo cual mañana conoceremos quién es el próximo rival europeo, pero decíamos que también importante, pues que se han impuesto por, lo tenemos por aquí, no sé dónde lo he apuntado, pero en cualquier caso han ganado al Castellón. Estábamos hablando de la vuelta de la Copa de la Reina, que ya ganaron el primer partido, han ganado este segundo. Se jugó el partido en el pabellón municipal de Coín. Y ya, bueno, pues ya tienen el billete para la Copa de la Reina, que se juega en abril en Baracaldo. Todavía no va a ser el sorteo, porque como es en abril, pues el sorteo será más adelante. En cualquier caso, bueno, importantísimo también, ¿no?, el trabajo que está haciendo Diego Carrasco y Pepa, y bueno, todo lo que son las chicas del Rincón Fertilidad. Próximo partido, sábado, a las 8 en el nuevo pabellón Pérez Canca. Contra Alcobendas. Ayer me decía uno. ¿Contra Carranque o qué? No, Carranque. No, me acordado. No, es que ayer uno me lo dijo, digo, no, ya no. Ya no es de Carranque, ya es Pérez Canca, es verdad. Y la verdad que están haciendo, como decíamos, pues están haciendo un muy buen trabajo, y ahora lo que hace falta es volver a recuperar esas buenas sensaciones en la liga, ¿no? Porque es verdad que han tenido ahí una rachilla, ¿no? Digamos que ha estado más complicada, pero ahora, bueno, pues a ver si el sábado, como hemos dicho, a las 8... pues pueden ganar, ¿no?, al Alcobendas, y en cualquier caso pues recuperar, ¿no?, las primeras plazas de la Liga Guerreras Iberdrola, ¿no?, que es la primera categoría del balonmano nacional, donde ya están súper asentadas nuestras panteras malagueñas, ¿no?, como les gusta también llamarse, ¿no? Bueno, más cositas que os contamos. Pues no sé si nos queda mucho tiempo, no nos queda mucho tiempo. Yo he preguntado a los compañeros.
Sí, nos queda todavía un poquito de tiempo. Bueno, pues antes de despedirnos, vamos a ir a contaros un tema que tiene que ver con el deporte, con la solidaridad y con la concienciación también global. Hablamos de la carrera entre culturas. ¿Vosotros os gusta correr? Sí, yo hago... ¿Otro año han venido las niñas aquí? Sí, pero este año no han venido. Yo hago carreras populares en Málaga de 10 kilómetros. ¡No me digas! Claro, claro. Bueno, sí, bueno, si tenemos aquí una atleta, yo no me había enterado. Bueno, atleta. ¿Y aquí no vas a participar? Pues esta carrera es muy bonita. ¿Cuándo es? No. Venga, pues mira, te voy a informar. Mira, oye, tú qué bien. Me va a abrir... Mira por dónde. Sí. El domingo 17 de febrero. ¿Este domingo? Vale. Sí. Mira, ¿este domingo? El jueves acabo yo con los exámenes de la universidad y... Anda, mira qué bien. Ya tengo yo aquí un nuevo corredor aquí para la carrera. Mira, se espera que participen 1.500 personas. Van a correr en Málaga contra la violencia hacia las niñas. El evento organizado por Entre Culturas es la octava edición que se celebra en esta cita, pero esta cita tiene lugar aquí en Málaga, pero en 12 ciudades también españolas, que se hace también en varios sitios durante este año 2019. Lo más bonito de esto, bueno, pues que además de compartir un día con la familia, los amigos, hacer deporte, pues que todos los fondos recaudados van a ir destinados a la luz de las niñas para lograr que a través de la educación, porque además... lo que hacen es dotar de herramientas a esos pueblos, sobre todo trabajan con el sur, tanto con África, el sur de África como el sur de América, ¿no? Que es donde más falta, ¿no? Hace el desarrollo, ¿no? para las niñas, ¿no? Más de 12.700 niñas dejen de sufrir desigualdades y puedan estar protegidas frente a la violencia. ¿Tenemos por ahí un vídeo? Sí, vamos a verlo. Decíamos que esta carrera además siempre cuenta con alguna figura destacada del deporte y precisamente hablábamos de balonmano femenino del Rincón Fertilidad y precisamente ha sido Sole López, capitana del equipo malagueña internacional, que tantas alegrías nos ha dado también en su participación con la selección española, la que ha sido la madrina, ¿no? Tenemos las imágenes, ahí la tenéis, de hace nada, la semana pasada creo que fue, ¿no? Que fue a madrinar esta carrera. Hay que decir que también podéis ir a correr apuntándoos, lo tengo por aquí, que me lo ha preguntado Gaby también, www.correporunacausa.org. O también hay un dorsal cero, no fila cero, un dorsal cero, para que la gente que quiera colaborar, pues ya sabéis, hombre, que un poquito de ayuda entre todos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La página es correporunacausa.org. Entonces ahí podéis hacer las inscripciones. Las carreras son de 5 y de 10 kilómetros. Gaby ha dicho que se va a apuntar a la de 10, que conste aquí, que lo ha dicho él. Sí. Salen a las 9 y media de la mañana del domingo 17 desde el Estadio de Atletismo. Y para los pequeñitos hay una carrera a las 11 y media, o sea, las carreras infantiles. A la 1 del mediodía va a ser la entrega de premios. Bueno, vamos a recordar las citas más importantes. Como decíamos, el Málaga va a visitar el campo del Rayo Majadahonda domingo 17. A ver si puede escalar puestos, porque ahora mismo está, como decíamos, en la cuarta plaza, a 3 puntos del Albacete, que es el nuevo líder. Y importantísima, por supuesto, la cita del Unicaja de baloncesto, que va a arrancar
su participación en la Copa del Rey de baloncesto que se va a jugar en el Wizzing Center de Madrid. Lo hará en cuartos frente al Tenerife, que acude al torneo como cabeza de serie. Nosotros les contaremos toda la actualidad de todo lo que vaya ocurriendo y esta cita importantísima domingo 17. Como siempre nos gusta despedirnos con algo también pues que tenga que ver con la solidaridad. El deporte y solidaridad van muy de la mano. Pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias, que Francisco ha venido aquí un poco, le hemos cogido por mano y le hemos dicho, venga, siéntate aquí con nosotros y vamos a... Nada, encantado, cuando queráis muy vuelvo. Muy bien, y... pues te tomo la palabra. 10 kilómetros, 12 euros. Ah, mira, pues 5 ya lo sabemos. Kilómetros, 10 euros. Muy bien, pues ya lo sabemos, que no sabíamos cuánto valía la inscripción. Y ya Paco, aquí que viene con preparado, nos ha dicho todo. Gracias, Francisco. Gaby, gracias. Gracias, Marta. Paco, muchísimas gracias, enhorabuena por Curro Lucena, que también le hemos tenido al inicio del programa, que se ha hecho cargo del banquillo del GAES Málaga, de Primera Nacional, y bueno, va el GAES Málaga como una flecha, y encima ahora pues visita al líder, vamos a ver qué tal, a ver que tengan suerte. Confiemos que tengan suerte. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, les queremos recordar que el próximo lunes, que creo que cae en 18, no hay programa, porque tenemos los carnavales, se los ofrecemos en directo. Ya saben que la programación habitual se interrumpe, pero nosotros ya volvemos el lunes 25. Lo que sí les digo, que pueden seguir informándose a través de las noticias de esta casa. Que pasen una feliz semana. Hasta luego. Sistemas, expertos en carpintería de aluminio y PVC para ventanas, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras, todo tipo de cerramientos y reformas integrales, y Limsama, la empresa malagueña líder en el sector de limpiezas y servicios, han patrocinado este programa.